Para mí es un honor presentar a, a la siguiente conferencista. Eh, voy a leer su, su currículum para conocerlo un poquito. Es eh, eh, la doctora María de Los Ángeles Cornejo Villegas. Es doctora en Ingeniería por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es técnico académico titular C, definitivo, PRI-DC, de con 34 años de antigüedad en la FESCOTICLAN UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACID, nivel 1, desde el 2011 y es evaluadora acreditada nacional del RCA. En cuestión de productividad científica tecnológica, pues tiene 24 artículos científicos publicados. Eh, ha participado como director de 17 tesis de licenciatura. Asimismo, ha sido sinodal en 43 exámenes de licenciatura y eh, aunado a ello a lo anterior... Ha construido en la evaluación de 24 proyectos FOMIX con cinco 5 proyectos COMECYT y 25 estancias postdoctorales nacionales y extranjeras, extranjero. Además de colaboración en la evaluación de tres programas de posgrado nacionales en la modalidad presencial pertenecientes al PHPPS perdón, y con así como evaluación de nueve proyectos de programa institucional PAPIT de DG, GAP UNAM. Por otro lado, ha construido desde 2011 como referí. De 50 artículos en revistas internacionales indexadas. JRC, participante de decisión de programas de apoyo institucional, PAPIT, PAPIME, PAPIAPI y PIA PIAPIME. Conjuntamente, miembro del Comité organizado de 24 Eventos Académicos e Institucionales. Bueno, pues la verdad para mí es un honor presentar a la doctora eh, en su trabajo que nos va a ofrecer el día de hoy. Este vamos a. un segundito, doctora. Ok, ahí well, va. Bien. Bueno, la doctora nos va a hablar de hablemos del maíz, bondades, beneficios e investigación. Doctora María de los Ángeles Cornejo Villegas, adelante. Muchísimas gracias, buenas tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer la consideración de mis compañeros para poder presentar esta, esta plática que espero sea de del agrado de todos. Eh, por razones del video, voy a, voy a cerrar mi, mi video para que no se me vaya a ir el internet. Hemos tenido un poquito de, de problemas aquí en la, en la, en la web. Este, bueno, como ya había mencionado el doctor Ángel, hablemos de maíz, bondades, beneficios e investigación. Bueno, el contenido de esta charla pasa bas básicamente, les voy a hablar hoy lo que es el maíz y su historia, uh, cómo se ha dado a lo largo de todo este tiempo ese desarrollo del maíz, cómo es que fue parte de, de nuestro México antes y actual, cuáles son los beneficios y la labor del cultivo en el campo. Eh, las partes anatómicas que constituyen el grano del maíz, lo que es la composición química, los usos del maíz, bondades y cualidades. Aquí voy a hablar un poquito de lo que sería el valor nutri nutricional, cómo cada uno de estos elementos aporta a nuestra salud diaria. Y algunas investigaciones en las que he participado desde el 2000 desde el 2008. Bueno, una breve historia aquí. El maíz eh, conocido como Teosintle del Balsas es de origen prehispánico. Y este ha sido la base de la dieta en la población no solo o mesoamericana que conocíamos en, antes en la época prehispánica, sino que en toda Latinoamérica se consume junto con el trigo y el arroz. Son los, los cereales que se consideran más importantes en el mundo por su, uh, por su aporte y por las diferentes formas en que se puede preparar. Sí. La evidencia del Teosintle de data uh, de hace 7.000, bueno, algunos autores dicen que 7.000, otros que, perdón, sí, otros que 6.000 años, pero en realidad ahí hay un, una controversia. Tendría que hacerse quizá a lo mejor pruebas de carbono 14 para saber exactamente la edad que tengan algunos. O sea, algunos maíces. Estos básicamente se han encontrado en el estado de Puebla, en el área de Tehuacán. Ah, empezó la domesticación de este maíz, que al principio, pues como lo vemos aquí en, en, el, en, la, en la fotografía, pues eran maíces pequeños, muy, muy incipientes su, su forma, no era como lo conocemos actualmente. Entonces esto permitió que en aquella época nuestros preantecesores en el área de, de Tehuacán Puebla se volvieran sedentarios y esto con el consumo de carne ellos como bien sabemos eran cazadores y en esa en esa área hay venado entonces también fue el frijol la calabaza y el chile que fue el sustento de estos pueblos mesoamericanos, de, a, de acuerdo con Ángel García, del INA. Bueno, aquí sabemos que, miren, aquí tenemos los primeros o sea, integrantes o los primeros habitantes, ¿sí? que empezaron a, a tener esta, esta prevalencia. sí, la, par, la planta cultivada a nivel eh, internacional, cuyo nombre científico es e. a. maíz, a, a nivel mundial se ha dado a conocer un o se ha dado un reconocimiento a nuestro país, méxico, como centro de origen, diversificación y domesticación de este maíz. Ello debido a, a que el pariente más cercano del país, que es el tío simple, anual del Balsas, se encontró en estas regiones de Mesoamérica. Quiero pensar que también hay vestigios o debe haber vestigios en algunos otros países, ¿no? que, que actualmente países que en, aquel, en, aquel, en aquella época, bueno, eran parte o constituían parte de, de Mesoamérica. Entonces um, se encuentra un cúmulo de evidencias que explican su domesticación por el hombre. Luego, aquí viene la parte importante, cómo las mujeres entraron desde esa época a ser parte importante, no solo en, en volverse nómadas, sino en hacer lo que sería la recolección ¿sí? de estos. Um, de estos maíces de aquella época, las mujeres, como tenían al, a cargo la preparación de los diferentes alimentos, entonces sobre de ellas recaía la, la, este, la opción, bueno, no, la, eh, no la opción, más bien tenían a su cargo toda esa parte de, de la alimentación, entonces recolectaban, ayudaban en, en las labores del campo recolectando y de esa manera ellas iban mmm, seleccionando cuáles eran las mejores los mejores granos de la de esa cosecha para tenerlos para las siguientes cosechas luego entonces empezó desde ese momento a haber una mmm, selección de aquellos granos que iban recolectando y en cada uh, cosecha iban teniendo mejores características del grano hasta lo que conocemos actualmente. Entonces, las mujeres desde un inicio siempre han tenido un papel preponderante en, en la parte de la domesticación, de, en este caso del maíz, y me imagino que también de otros granos y de, otros, uh, de otras especies vegetales. Que eran el sustento en aquella época y que actualmente también sigue siendo el sustento de la alimentación a nivel mundial. Bueno, entonces podemos catalogar a los maíces de diferentes, de diferentes formas aquí les presento pues toda la variedad de maíces que podemos encontrar a lo largo de nuestro territorio nacional tenemos maíces blancos maíces amarillos maíces rojos maíces azules rojos entonces eh, 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 tenemos una gran diversidad incluso hay mazorcas como podemos observar aquí que tienen o pueden tener maíces de diferentes coloraciones, dependiendo los que estén eh, dentro del campo en ese momento. Eh, puede haber una interacción entre los diferentes y obtener toda esta gama, toda esta variedad que nos permite observar la riqueza con la que cuenta nuestro país. ¿sí? Entonces, eh, para catalogar el país de México se usa el concepto de raza, un concepto que nos maneja Ortega y Pazca. ¿Esto qué significa? Las razas son poblaciones que comparten una área específica ecológica donde son cultivados, asimismo aspectos de tipo morf morfológico, genético. Y una historia en el cultivo con características en común que los distingue como un grupo que permite su diferenciación entre ellos. Como podemos observar aquí en la figura, pues vemos que tenemos maíces de diferente color, pero no solo de diferente color. Si observamos las mazorcas también las, las vemos de diferente tamaño, de diferente forma, lo que nos permite ver toda la diversificación que vamos a tener. Actualmente, o oh, bueno, esta, eh, tengo este dato que nos reportan entre 41 y 59 razas distintas. ¿sí? En Puebla, me refiero a Puebla porque es el principal centro diversificador. De toda esta gama de maíces que podemos encontrar. Vamos a tener uno que le llaman el arrocillo, el amarillo, cónicos y algunas subrazas de lotes cónicos, como por ejemplo el chalqueño y dentro de ese otra subraza de, 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 de chalqueños. También tenemos los cacahuacintles que son con los que principalmente se prepara el pozole del maíz cacahuacintle, es un maíz grande, no es como el maíz que ocupamos, por ejemplo, para, o que se ocupa para elaborar las tortillas, aunque ambos pasan por el proceso de nixtamalización o una cocción térmico-alcalina, pero eh, dependiendo el contenido de almidón de cada una de, de estas variedades o razas más bien, Va a ser eh, a lo que se destine para el consumo final, porque cambian las características organolépticas de cada uno de ellos. También tenemos el cacahuacintle, ya lo había comentado, el tuxpeño, bolita, pepitilla y palomero. El palomero, bueno, el, el maíz, ¿quién no conoce el maíz palomero? Es un maíz muy popular y, y, y a lo largo de toda América Latina, me imagino que ya debe de estar por otros continentes, entonces es un maíz que es, le llaman reventador. ¿Por qué reventador? Porque en el momento de la cocción que se le da o del tratamiento térmico que se le da, hace, revienta y forma la famosa palomita, entonces es muy, muy rico, muy delicioso. Eh, lo podemos acompañar de diferentes formas y pues trae su aporte nutritivo. Aunque dentro del toluqueño no, no, ha, no es su forma, ma, el palomero toluqueño no es su forma más pura, entonces hay otros. Ya el CIMI y algunos otros centros han desarrollado otro tipo de maíces eh, que pueden tener una diversi diversidad de tener una mayor, mayor um, producción por hectárea, pueden tener un mayor contenido de alguno de los nutrientes, poder, por ejemplo, puede tener más, más proteína en el caso de los maíces de alta calidad proteica. ¿sí? Bueno, Aquí les traigo una anécdota de Efraín Hernández Solozti. Una vez fue, <coughs> perdón, fue a, a visitar a un, a un pequeño productor en el área, no sé si de Puebla o en alguna zona uh, rural, un campesino. Entonces, una, estamos viendo aquí estos maíces y le pregunta: ¿Cuál de estos maíces es más breve? Le pregunta. Efraín a, a uno de los productores. Y entonces él dice en tono uh, ja, jovioso, dijo el viejo canoso de piel arrugada y curtida, el amarillo es de cinco meses, el morado de seis y el blanco de siete, le contestó. Le pregunta el locutor, ¿y cuál rinde más? contesta él. El amarillo poco, el morado un poco más y el blanco es el mejor. Ah, ¿y por qué no siembra? Le pregunta el, 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 el entrevistador, ¿y por qué no siembra puro blanco en lugar de esa revoltura? El viejo sonrió mostrando unos dientes cristalinos y pequeños, como los granos de maíz reventador. Eso es lo que dice mi hijo, pero dígame. Señor, ¿cómo van a venir las lluvias este año? Entonces él le contesta el interlocutor: Óigame, yo no soy agrónomo, no adivino, yo solo soy agrónomo, no adivino. Ya ver, le contesta el, el, el campesino, solo Tata Dios sabe, pero sembrando así, si llueve poco, levanto amarillo. Si llueve más, levanto más. Y si llueve bien, pues levanto un poco más de los tres. Entonces, esto es para que se. tener en contexto cómo los agricultores van, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, de acuerdo a su sensibilidad o experiencia a lo largo de todos los años, van mostrando a cómo es que la naturaleza les permite tener cualquiera de los diferentes maíces que ellos vayan este sembrando. Obviamente, esto no ocurre con, lo, con los grandes eh, latifundios o los grandes eh, más bien eh, agricultores, en donde solo deciden que van a sembrar de uno, y si no hay lluvias, bueno, no son de temporal, sino de riego, y entonces tienen otro tipo de características. Bueno, aquí, bueno, por lo que sabemos o lo que hemos encontrado en la literatura, el maíz es una planta anual de la familia de las poáceas, es una considerada como una gramínea, en este caso, pues de la tribu de las maideas, tiene tallos erectos, tallos erectos, hojas largas y delgadas, características típicas de las mazorcas que pueden contener granos de color amarillo, granos de color blanco, azul o rojo. Los granos son ricos en carbohidratos principalmente, pero también aportan lo que sería fibra y proteína, con un valor nutricional pues considerado alto. Además, eh, su uso como alimento se utiliza también en la... no nada más como alimento. El maíz también se utiliza uh, a nivel industrial para elaborar bioplásticos, biocombustibles, algunos productos químicos. Y en algunas culturas lo han ocupado como medicina tradicional, donde tratan algunas dolencias o algunos... Um, desórdenes que tengan a, a, a nivel metabólico. Por ejemplo, hay algunos que utilizan los pelitos del elote para preparar test y eh, mmm, aminorar los efectos que tienen en, la, en algunos dolores de riñón, tratar algunas enfermedades de tipo metabólico, entre, entre ellos. Bueno, otro de los beneficios, eh, eh, el maíz es un cultivo estratégico, eh, se utiliza en la rotación con otros cultivos, ya que eh, mejora el balance de carbono en, 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 la, en las tierras, eh, la estructura física y química del suelo y una menor degradación hídrica y eólica, o sea, contribuye con eh, que no se desgasten los suelos y entonces en ese, en esa rotación de los cultivos, aporta un contenido de nitrógeno, ¿sí? eh, también uh, reduce o, o ayuda a a, um, a tener una este a evitar o disminuir la aparición de algunas hierbas que no son adecuadas por esa misma rotación. Hay una menor incidencia por enfermedades y plagas eh, y hay una extracción equilibrada de los nutrientes con una mayor rentabilidad agronómica sobre los siguientes cultivos. De ahí la importancia del maíz. Eh, muchos eh, agricultores deciden si hacen rotación, otros nada más siembran maíz dependiendo sus necesidades. A muchos de ellos tienen, uh, siembran en traspatio que le llaman, que es para consumo propio, ¿sí? No como los grandes agricultores, que ellos sí siembran para hacer la venta y de esa manera tener la suficiencia alimentaria en los países. ¿No? Entonces, básicamente, eh, los pueblos dependen de qué tan eficientes seamos en, en, en esa producción. Bueno, como sabrán ustedes, en el año de 2014... Eh, la organización de las naciones unidas declaró internacional el año internacional de la agricultura familiar. entonces esto es importante ya que identifica a las familias que se dedican a, a, a ese tipo de actividades como un sustento y una base de la economía familiar por un lado, pero también puede ser a nivel de la comunidad. Ellos sostienen a esas pequeñas comunidades con esos aportes que hacen cuando siembran sus, sus pequeñas parcelas, ¿no? Bueno, como bien, como bien conocemos en la palabra la milpa, ¿qué es la milpa? Pues es el campo en donde está sembrada la... El, el, el grano de maíz, ¿no? Esta palabra milpa viene del náhuatl mili, que significa campo y de pan encima, es decir, encima del lugar. Una forma de agricultura familiar que se ha mantenido por generaciones, ¿sí? Porque esto le da sustento y apoyo a las familias que producen los alimentos. Para ellos esto significa una seguridad alimenticia. Van a tener los suficientes recursos para estarse alimentando ellos y la comunidad que los rodea, ya sea por intercambio de productos, porque unos siembran una cosa y otros siembran otra cosa, o una venta. Entonces puede haber un trueque o puede haber una venta. Entre ellos mismos, y entonces eso hace sostenible eh, eh, sus a, a, toda su familia, y hay una biodiversidad, ¿no? Entre, entre los mismos campesinos de, del área, bueno. Entonces ya pasamos de la milpa, ahora vamos a hablar lo que sería la triada. ¿Qué es la triada mesoamericana? Es el consumo básico de tres diferentes o tres um, alimentos básicos eh, para la alimentación: el frijol y la calabaza. Además estos se complementan y de ahí radica la importancia. Esto se viene dando desde las comunidades o desde las épocas prehispánicas, pero también dentro de la milpa hay elites, quintoniles, malvas, por cierto, muy ricos todos ellos, todas esas hojitas tan nutritivas. También tenemos los tomates, chiles y algunas verduras y o plantas medicinales, ¿sí? Este sistema de cultivo tradicional tienen como objetivo el rescate de los alimentos tradicionales. ¿sí? Es posible encontrar una variedad de maíces o frijoles, los cuales forman parte de nuestra gastronomía. Bueno, aquí tenemos, aquí les muestro lo que serían las partes anatómicas del grano de maíz. Sí, básicamente, este es el grano de maíz. Vamos a tener lo que sería el salvado, que es toda la parte que cubre al grano de maíz, ¿sí? que también se le llama pericarpio. ¿sí? En esta piel eh, vamos a tener lo que sería eh, la fibra: es rico en fibra, es rico en antioxidantes y en vitaminas como la B, y minerales como el zinc, el hierro, el magnesio y algunos fitoquímicos relacionados con la prevención de, de enfermedades. Después, el germen. El germen es, si ustedes dejan el grano ahí, en la tierra, un poco de agua, es donde va a brotar la nueva planta, ¿no? Por todo el, el contenido que tiene um, rico en nutrientes que le van a permitir a la planta en un inicio germinar y posteriormente desarrollarse. Es el núcleo del grano rico y básicamente en lípidos y vitamina E, vitamina B y fitoquímicos y antioxidantes. Y luego el endospermo, que es básicamente el almidón que vamos a tener. ¿sí? Va a tener carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, ahí podemos tener... Los componentes. Bueno, aquí les presento una pequeña tabla de cuáles, es eh, para cada una de las diferentes partes, cómo es el la composición química o el contenido de cada uno de ellos. Bueno, en el pericarpio o el salvado ya sabemos que el 86.7% va a ser fibra cruda o fibra bruta o todo lo que lo, lo que compone de los o sea, alimentos enteros, ¿no? Luego en el endosperma, pues básicamente el 87.6%, pues vamos a tener que está constituido por almidones y el germen. En el germen, pues como ya vimos, va a ser todos los lípidos, las proteínas, cenizas y azúcares. Entonces el germen, por eso la planta se puede desarrollar, porque en el germen están todos los nutrientes necesarios para dar pie a la nueva a la nueva planta. Bueno, aquí vamos a tener para algunos uh, 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 maíces de tipo este que podemos encontrar en la zona de, de Puebla. Entonces vamos a tener estos que yo puse o encontré en la literatura, que es el salpor, el cristalino, harinoso, amiláceo, dulce, reventador y negro. Entonces, para cada uno de ellos va a haber un diferente o van a contener diferente análisis eh, químico. ¿sí? Siendo los más importantes, por ejemplo, bueno, de la humedad vamos a ir entre un 9 a un 12%, 12, 12, 3. No podemos estar arriba de eso porque durante el almacenamiento tendríamos problemas. Si nosotros sobrepasamos un contenido de humedad en el almacenamiento de los granos, pues vamos a tener infestaciones por hongos básicamente y no nos conviene que se nos infeste de, de hongo porque entonces ya no va a servir ni para darle de comer a, a los, este, al ganado. Bueno, vamos a tener un, un buen contenido de, de cenizas o, o, o minerales. En conjunto, las cenizas son es el contenido de todos los minerales presentes en el, en, en el grano. ¿sí? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, para el caso del amiláceo, hasta un 2,9%. En el caso de las proteínas, el grano reventador es el que contiene más proteína, con un 13,7%. En fibra cruda, igualmente tenemos el dulce, el tipo dulce que, que va a tener mayor cantidad de fibra. Esto quiere decir que en el exterior del grano va a haber una capa más gruesa que la que, que la de otros granos, ¿no? Por ejemplo. Eh, el extracto etéreo, que en este caso sería el contenido de lípidos, pues vamos a andar en un desde un, un 3.9 hasta un 5.7% en el reventador. Y finalmente los carbohidratos. Los carbohidratos, bueno, va a depender de que tanto um, almidón tenga la, la variedad en la que estemos trabajando. Podemos ir desde un 66% para un reventador hasta un 75.9% en el caso del salpor y del negro. Bueno, aquí, bueno, los usos del maíz son variadísimos, así no nos da la imaginación para para ver todos los múltiples usos que hemos tenido. Entonces, la mazorca entera vamos a tener alimentos para ganado y los nixtamalizados, ¿no? Básicamente, todo lo que conocemos de nixtamalizado. En las moliendas secas, básicamente vamos a tener lo que sería eh, fermentaciones, se utiliza para fermentar y vamos a obtener etanol a partir del maíz. En los productos fraccionados, básicamente va a haber sémolas, harinas, piensos y germen de aceite. El germen siempre lo separan porque, si lo dejan con el grano entero, puede a, ocasionar enranciamiento. Una vez que se parte el grano, se presentan diferentes procesos metabólicos y hace, entran en contacto los, los eh, componentes químicos con el aire y puede haber reacciones de diferentes tipos. ¿Sí? Luego en la molienda húmeda vamos a tener piensos, almidón natural y almidón modificado. También vamos a tener jarabes, edulcorantes, una gran cantidad de, de productos y subproductos. Bueno, ¿cuáles son las bondades nutricionales de los carbohidratos? Pues los carbohidratos nos dan nos sirven para movernos, nos dan la energía, ¿sí? Eh, como son carbohidratos de alto peso molecular cuando entran en el, en la, en la, este, en el cuerpo humano, bueno, este, ayuda a reducir la carga glucémica en los alimentos. Esto ayuda para que este, se sienta mayor saciedad uh, y disminuye los riesgos de padecer diabetes también estos son fuente de energía son los que nos dan esa energía necesaria que requerimos para todas las actividades que realizamos de manera cotidiana sí la glucosa en el caso de la glucosa también proveedora por parte de los carbohidratos eh, es importante porque esta nos da la energía que utiliza nuestro y necesita nuestro cerebro diariamente bueno la fibra dietética regula toda la función intestinal, ayuda a que la microbiota presente en nuestro organismo sea adecuada, de tal manera que no tengamos problemas eh, para que no presentemos problemas de, eh, sobre todo de cáncer de colon. Eh, algunos accidentes cerebrovasculares, algunas enfermedades crónico-degenerativas. Tenemos dos tipos de fibra, lo componen prácticamente la soluble, es la que podemos nosotros este, fácilmente disolver en, en agua. ¿sí? Esta fibra soluble nos va a ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre, a controlar el colesterol y algunos alimentos que las contienen son la avena, las semillas de chía, las alubias, las lentejas, las manzanas, los arándanos, ¿sí? Entonces, esto nos permite tener una vida saludable. Y la insoluble, bueno, la insoluble nos va a ayudar a tener una mayor motilidad a nivel intestinal. ¿Esto qué significa? Que eh, los alimentos van a pasar a través de todo el sistema digestivo y finalmente en, lo, en el colon. Promovido, promoviendo esa motilidad de, la, de los intestinos uh, por la fibra insoluble que se encuentra en este tipo de alimentos, básicamente el maíz. Pero también está el trigo, la quinoa, el arroz, las legumbres, las verduras, etcétera, etcétera, las frutas, ¿sí? Y con piel, es importante la piel de las, oh, sí, o oh, el pericardio de las frutas porque esos van a ayudar a la motilidad aportan la fibra básicamente bueno las proteínas en este caso por ejemplo vamos a tener maíces de, de alta de alto contenido de, de proteína o de alta calidad más bien y esa alta calidad va a estar por el contenido de lisina y triptofano que tienen. La, el grano de maíz como tal normalmente no el conte es um, limitante en este tipo de, de aminoácidos. Entonces eh, el CIMIT desarrolla un, un maíz tipo QPM que se, se siembra en algunas regiones y entonces aporta un mayor contenido de lisina y triptófano, aminoácidos esenciales para ayudar al metabolismo del cuerpo. El maíz contiene entre 8 y 10% de proteínas, básicamente eh, incluidas albúminas, globulinas, ceína y glutenina. El principal aminoácido es la lucina, y si nosotros combinamos el maíz con el frijol, que era lo que hacían nuestros antecesores prehispánicos, entonces la calidad de la proteína va a ser a, adecuada porque la lisina y el triptofano que está contenido en el frijol lo aportan y el maíz aporta otra, otro tanto, entonces lo hace un complemento de ambos. O sea, van de la mano. Bueno, tenemos también los polifenoles y carotenoides. ¿Estos que son? Son uh, antioxidantes que ayudan a la función de uh, 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 um, a, a la acción de radicales libres, que son moléculas inestables en el cuerpo y reaccionan a las presiones de a presiones del ambiente y otro tipo. Las antocianinas son pigmentos azules. Como les he presentado anteriormente, hay maíces azules, rojos, púrpuras. Esos son los que tienen mayor contenido de antocianinas. Y los que son amarillos van a tener mayor contenido de penoles. Estos sirven para prevenir inflamaciones, enfermedades crónicas degenerativas, como hipertensión, diabetes y de tipo vascular. Bueno, aquí lo que serían las vitaminas. La composición de vitaminas que vamos a tener, eh, la vitamina A, que es eh, precursora de, de los carotenoides, precursores son la luteína y la ceajantina, ¿sí? vitamina E, que tiene una actividad antioxidante, la riboflavina, que da energía a los alimentos, que aquí, aquí, aquí los tenemos básicamente, piridoxina, que es la vitamina B6, Ayuda a reducir, a producir células rojas y mantener el sistema nervioso saludable. La tiamina juega un papel importante en, el, en la liberación de energía en, a nivel de los tejidos, a nivel celular, y también ayuda en los procesos de salud mental y función del corazón. Como podemos observar, el grano de maíz contiene. Vitaminas solubles en grasa, las provitamina A y los carotenoides y la vitamina E. Los carotenoides se hallan en todo el maíz, sobre todo en el amarillo. ¿Sí? Y. Eh, los agricultores o más bien los investigadores han modificado genéticamente algunas variedades para te, obtener un mayor contenido de carotenoides en algunas especies básicas. Bueno, los minerales también, el, el grano de maíz aporta un contenido considerable de minerales, el fósforo que a, a, ayuda a no tener una fatiga. Respiratoria y sobre todo esa debilidad muscular que luego sentimos es porque tenemos ahí un problema con el fósforo. Nos va a ayudar a mantener una salud ósea adecuada para no tener o presentar problemas de osteopenia o osteoporosis. Y va a haber un equilibrio ácido-base en el cuerpo. El potasio, bueno, también la, la, sal, la salud ósea, como sabemos nosotros, los dientes y. En todo nuestro sistema esquelético, pues es básicamente calcio, fósforo, este, potasio, o sea, todos los minerales que pueden darle sostén al cuerpo. ¿sí? El magnesio este, sirve para no tener una desorientación, una irritabilidad, nerviosismo y ayuda sobre todo a, a, a equilibrar y a potenciar el sistema inmune, el calcio. El calcio, bueno, nosotros comemos el maíz así, vamos a tener un contenido de calcio, pero en los productos instamalizados, pues eso se va a potenciar, vamos a tener un mayor aporte de calcio, y como les había comentado, bueno, va a evitar que tengamos problemas de osteoporosis, de osteopenia, algunas palpitaciones irregulares a nivel del corazón, entonces vamos a mantener una salud ósea, hormonal, va a ayudar en algunos procesos de coagulación, va a regular la presión arterial y va a beneficiar el sistema inmunológico. El sodio, el sodio es muy importante porque regula la bomba de sodio y potasio que está presente en la actividad de cada uno de nosotros a nivel celular. Y eso va a ayudar a tener un balance. En la contracción muscular. El hierro. El hierro, bueno, eso nos va a permitir no presentar problemas de anemia, porque va a ser parte integral de lo que sería la hemoglobina. La, la sangre lo que hace es transportar el oxígeno a todo el cuerpo y no presentar a fatigas, dolores musculares, dolores de cabeza. Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y sobre todo con el sistema respiratorio. Y bueno, los estructurales serían el calcio, el magnesio y el fósforo, y los minerales funcionales, el sodio, el potasio, el cloro, también el calcio, el fósforo y el magnesio. Como vemos, todos pueden ser parte de las funcionales o de las estructurales. Bueno. Bueno, esta aventura de la investigación la, la empezó en el, en el año 2008. Este fue uno de los primeros um, uh, artículos en los que yo participé aquí, pues, este, con otros, con otras, este, co -autores. Entonces, en esta investigación que se llama, aquí vemos eh, sobre todo los cambios uh, proteicos en el maíz de alta calidad. Se trabajó con un QPMH368 que fue donado por el CIMI. sí. Aquí en este artículo, nosotros eh, trabajamos con un proceso de nixtamalización tradicional y con un tiempo de reposo de 0 a 15 horas. Entonces, lo que se observó es que el contenido proteico eh, aumentó a 5.57, o sea, lo que significa que no hubo una pérdida del contenido de proteínas que con las que se empezaron inicialmente y se trabajó desde las 3 hasta las 15 horas para saber cuál era el mejor eh, tiempo, ¿sí? En este como como conclusión en este en este artículo, bueno, el proceso de nixtamalización se estandarizó porque ya se controló tanto los tiempos como la temperatura. Y hubo una cuantificación de lisina y triptofano. Bueno, en este otro siguiente artículo, en el 2009, este artículo, eh, el objetivo era observar el efecto de la temperatura, que fueron tres temperaturas, 72, 82 y 92 grados centígrados, en el tiempo de cocción, así como el reposo, igualmente para obtener uh, um, los mejores tiempos, las mejores condiciones de procesamiento. En este caso, bueno, este es del 2009, este artículo, y aquí las harinas se nixtamalizaron y se evaluaron los contenidos de calcio y fósforo y se detectaron eh, algunos componentes de calcio que mayoritariamente pues están ah, eh, depositados o identificados como calcitas en el pericarpio, en el pericarpio del maíz. Eh, los resultados muestran que las harinas UPM y las harinas comerciales, eh, la concentración de calcio aumentó y en relación a la temperatura o sea la temperatura es muy importante porque va a permitir la difusión del calcio a través de, la de esta membrana que sería el pericarpio sí esto es importante ya que en el proceso industrial pues tenemos tiempos de reposo muy cortos y además les dan un lavado muy intenso entonces tiempos de, de, de cocción cortos muy poco este difusión de, de calcio y lavados intensos pues quitamos o eliminamos toda la fibra no que en este caso es el pericarpio se elimina y entonces el aporte se reduce sí de ahí la importancia del proceso de nixtamalización tradicional que no se tiene en este tipo de, de cosas sí además el calcio el calcio reacciona con el co2 y se encontraron carbonatos de calcio esto se determinó a través de, de rayos x bueno, en este otro que es eh, el estudio de las propiedades de viscoelásticas de las, de las masas este, o de las harinas de maíz nixtamalizado, este es del 2010, aquí eh, lo importante ver cómo eh, se comportaba una harina tradicional adicionada con un polvo de nopal, ya que, ¿Por qué nopal? Porque el nopal tiene un alto contenido de calcio y de fósforo. Entonces, aquí lo que encontramos es que cuando se incluía un 4% en la mezcla de, de, de masa, un 4% de nopal en la mezcla de harina de, de, de maíz nixtamalizado, presentaba resultados... Los mismos resultados que tenía una harina de nixtamalización con siete horas de reposo. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no más concentración? No, porque si metemos más concentración cambian las características viscosas y no se pueden elaborar en este caso las tortillas. Entonces, habíamos propuesto que del 4 al 6, pero se encontró que el 4% era suficiente. En este otro artículo del 2010 presentamos los cambios eh, estructurales en el, en el maíz, ¿sí? en, en el pericarpio durante la fase de cocción con hidróxido de calcio. Todo el proceso de nixtamalización se hace a 92 grados centígrados con 1% o 1.5% de hidróxido de calcio. Se puede durarte 25 o 30 minutos, dependiendo las, uh, las características del grano, y al final se deja un tiempo de reposo. Observamos en todos estos artículos que siete horas eh, es, es lo, lo, lo ideal, lo mejor, ¿sí? para obtener esa masa con esas características viscoelásticas adecuadas para elaborar los productos y también en el momento de ir al, al molino. Bueno, no se tenga ahí que se pega, que se hace como chicle en la, el, este, la, mol, en la molienda, este, el granulado, y entonces, pues, eh, merma porque se tiene una pérdida, ¿sí? Bueno, eh, vimos que el, el pericarpio no es una estructura homogénea, es irregular, y que eh, el, la difusión del calcio a través de esta membrana va a depender básicamente, pues, de las condiciones de temperatura, de tiempos de reposo, y uh, observamos que a 92 grados era, era lo más adecuado. Este artículo del 2013, aquí se determinaron los cambios físico-químicos, morfológicos y de viscosidad aparente. Aquí nuevamente trabajamos con harinas de maíz amalizado, con grano de maíz calidad QPM de alto contenido de proteína y sobre todo el perfil del triptofano y la lisina, que es lo que hay que cuidar. ¿sí? Aquí observamos qué es lo que sucede a través de los diferentes tamaños de partícula. Y entonces, a, a, al tener la molienda después del proceso de nixtamalización, observamos que no había una relación lineal del tiempo de reposo con los diferentes tamaños obtenidos. El tamaño de partícula va a depender de dónde vengan esas partículas. Las partículas más suaves que son del endospermo, pues se, se irán, se, se harán más pequeñitas, y las partículas más grandes que es del pericarpio y quizá del, del embrión o del, ajá, serán un poco más grandes. Entonces no hay una dependencia. En, en el tamaño de, de partícula encontrado con respecto al contenido de, de calcio y tampoco hay con respecto a la viscosidad aparente sí el contenido de humedad aquí encontramos que el contenido de humedad es importante porque va a determinar el tamaño de las partículas sí y Obviamente, cómo se va a acumular ese almidón. Si el contenido de agua aumenta, los cúmulos se producen de menor tamaño y el contenido de calcio en, en cada parte anatómica del pericarpio tiene una dependencia del tiempo y el pericarpio contiene el mayor, el mayor contenido de calcio. ¿Por qué? Porque el pericarpio es la estructura más externa que está en contacto directo con el líquido de cocción, que en este caso es el agua más el hidróxido de calcio. Eh, para 2013 trabajamos con unas botanas, con la, la más bien la, la maestra Luz Zambrano trabajó con unas botanas en un proceso de extrusión. Lo que quería observar la maestra Luz era cómo el, las mezclas de diferente de pericarpio con el, este, con las fibras del de la de la este, de la avena, este pro, se puede, producían, ella produjo una botana y observando qué pasaba con la extrusión de estas, ¿sí? Utilizó mezclas de avena y pericarpio de maíz, con unas condiciones de 120 a 140 grados centígrados, eh, el, proce el procesamiento en el, en el extrusor y con una humedad de 200 a 400 gramos por kilogramo, ¿sí? En relación a su expansión, o sea que ahí ella hizo varias, varias opciones, varias corridas, diferentes experimentos para encontrar cuál era la relación más uh, adecuada para poder evaluar los cambios en tanto en la fibra dietética soluble, en la insoluble y en el índice de absorción de agua. Entonces, la, la, ella observó que la, estru, la extrusión contribuye a aumentar el contenido de fibra soluble y además la botana se ajusta a, a, la, a las raciones de ingesta de fibra dietética diaria, recomendadas en este caso de entre el 30 y el 40, 40 gramos por día, ¿sí? Y hay un equilibrio entre la fibra soluble y la fibra insoluble, aparte de que como, se, como les comenté, eh, la mayor, el mayor contenido de calcio se encuentra en la fibra, entonces ella ocupa la fibra para hacer la botana y entonces las, el, el, el aporte por día son de 400 miligramos por kilogramo en el caso de estas botanas. ¿sí? Bueno, aquí nos vamos ya para el año 2016. Entonces aquí vemos cómo se comporta. La, el transporte de, de masa, en este caso de calcio, transporte de materia, en este caso del calcio, a través del pericarpio, y entonces se hace una modelación matemática. Aquí la difusión de calcio en el pericarpio. Este. Perdón, ya me pasé hasta el final. Sí, doctora, de hecho, bueno, ya estamos en tiempo, perdón. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, ya bueno, tenemos estas, los efectos, seguimos viendo los efectos de calcio, cómo interactúan, y por espectroscopía infrarroja, pues eh, mostramos los iones calcio, cómo contribuyen, y aquí en este artículo no se encontró, las conclusiones no es que se formaran nuevos compuestos, sino más bien hay una interacción entre los iones de calcio y las regiones elásticas y plásticas de las natillas dando hidrogeles. En este otro artículo este, se hace una caracterización ya para el 2020 de la reología y los cambios texturales, con, junto con la maestra Carmelita Valderrama, de cómo el nejayote contribuye cuando hacen un experimento a nivel de milpa. Ella puso diferentes cantidades de, de nejayote. Y al final evalúa cómo se, cómo se encuentra, cómo crece la milpa. Entonces, eh, durante el crecimiento de la planta se modifican los compuestos fenólicos y ferúlicos. Y por lo tanto, la capacidad antioxidante de los granos y de las tortillas es mayor. Y bueno, finalmente las conclusiones. A lo largo de toda esta plática, les he hablado de que el maíz es un alimento completo que ayuda a tener una buena salud y es una principal fuente de alimentación desde los primeros habitantes de Mesoamérica en el momento en que se hacen sedentarios. Las aplicaciones son variadas, obteniendo muchos productos, en el caso de México, los productos nistamalizados y todos los derivados de la industrialización que contribuyen a la economía del país y de las familias. La investigación es ardua y amplia. Yo solamente les presenté aquí un pequeño panorama de lo que yo he venido haciendo desde el 2009, pero hay mucha, mucha gente desarrollando una cantidad increíble de investigaciones, que entonces esto va a contribuir al conocimiento en el campo, porque también los agrícolas hacen su investigación, cómo se comportan en el campo. Luego, los investigadores en la ciencia de, en el laboratorio, ¿cómo es que pueden hacer mejores desarrollos para contribuir al, al, al nivel nutricional de la población y la industria? Nuevos productos y subproductos y todas esas aplicaciones. Eh, muy bien, doctora. Pues Muchísima... Les agradezco, ah. muchas gracias. No, muchas a usted, gracias. doctora, por sus. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda, alguna pregunta que tengan. Sí, doctora, estamos en tiempo ahorita, pero si en el chat hubiera preguntas, si nos hace favor de contestarlas, le agradecería muchísimo. No, si Con me gusto, permita. Doctor. Si me permitan presentar la.